¡Qué felicidad que mañana nuestra cadena Telemundo está estrenando la superproducción Tierra de Reyes! Y hoy estamos en nuestra casa con un galán y una muchacha tan preciosa, que ellos son Fabián Ríos y Cintia Olavarría. ¡Bienvenidos! ¡Qué rico tenerlos en la casa! No, gracias por recibirnos con tanto qué cariño. ¡Qué rico venir a felicitarte! ¡Gracias, te lo lindo! Mira, que además hoy estaba Laia, que se movía por todos lados. Laia estaba, decía, ¡viene Cintia! Ella, ¡viene Fabián! Ella estaba feliz porque ustedes venían a la casita. Pero antes de comenzar de hablar de la novela, no podemos dejar de preguntarles de qué manera quizás influyó Roberto Gómez Bolaño o Chespirito en la vida de ustedes. ¿Cómo les afectó cuando eran niños? Eso, de manera positiva. Sí, no, ¿sabes qué? Sí, yo creo que obviamente como niña siempre estamos buscando nuestros padres, buscando una alternativa que sea súper positiva para uno. Y lo que tiene que ver con todo el humor, un humor sano, y creo que para mí me marcó mucho. Y aparte, ¿quién no se conoce todas las frases? Yo creo que crecimos precisamente con el Chavo y yo pues siempre lo voy a llevar en mi corazón. Claro. Parte de mi infancia para hacerlo. Chapulín Colorado era mi personaje preferido, me vestía de Chapulín. Oh. Ahora le estaba diciendo que quería una camiseta porque me encanta. Sí, verdad, me encanta. Recuerdo lindo. La pastilla de Chiquito Lindo. Oh. Ay, esa, todavía esa, juego a eso. Esa me la tomé yo, pero me quedé así. Nosotros jugamos a eso y nos quedamos chiquitos. Diego y yo. Sí. No se nos pegó el efecto todavía. Es maravilloso porque, por ejemplo, yo juego con mi hija eso. Ajá. Es en serio. Oh. Claro, entonces claro. Yo llego y me tomo la pastilla y le digo... Ya, y ella me ve pequeño. Oh, espectacular. Es la magia de Chespirito. ¿Quién no le daba su bolsita de estraza y jugaba al doctor Chapatín y lo agarraba bolsazos a los compañeros? Y le metíamos piedras. Para que vean que esto causa Chespirito, ¿no? Así lo seguirá haciendo por todo el tiempo que queda definitivo. Pero vamos a retomarlo de la novela porque viene ese gran estreno y me contaron que tu personaje, Cintia, es bien mala. ¿Cómo es esto? Se porta muy mal. No te imagino. Sabes que mucha gente me dice, no, o sea, que no me imaginan de mala. Yo me lo estoy disfrutando mucho. ¿Sí? Me fascina hacer cosas diferentes. ¿Y vas a ser una mala muy mala? Sí, importarme muy mal también. Mira para allá. Oye, pero yo cuando vi esa escena dije, qué rico. Digo, mira, ¿qué te pasa? Cintia. Nos pasamos mal, ¿qué ¿verdad? Eso, qué bueno, familia. Yo a todas las mujeres las represento aquí. Se van a querer ser Isadora. No, bueno. Creo que va a ser nuevo hashtag. Sí, ¿verdad? We love Isadora. Queremos ser Isadora. Isadora. Y Fabián, también tú nuevamente vas a estar con nosotros en la pantalla de Telemundo precisamente. Cuéntanos quién es tu personaje y qué es. Bueno, mi personaje se llama Leonardo Montalvo, es un tipo aparentemente bueno, pero yo quiero simplemente que el público lo vea. Estoy haciéndolo de verdad del corazón, como lo hay en la vida real. En la vida real todos somos buenos, pero con diferentes matices. Me gusta este eso, tipo... aparentemente bueno. un tipo bueno para engañar a todas. Exacto. Ese es él. Bueno, pero imagínate. A todos menos a mí, ¿verdad? Porque yo sé lo que hay. Por lo que vemos, sus personajes... en algún momento coinciden, se entrelazan de una manera muy íntima. Sí, claro, sí, vio. ¿Cómo han sido esas escenas? ¿Cómo es? Mira, el chico chelo. ¿Cómo es? No, bueno, uno la habla. A ver, ¿no? Si te vas a ir a sustituir un día. ¿Tú quieres ser mi doble? No. Alguna avisadora, yo te dije ya. No, pero ¿cómo hacen? Porque son difíciles, mi mamá. Bueno, les hablamos, obviamente, el director nos dice aquí. Es como una coreografía, que es lo que mucha gente no sabe. De repente es como estás escuchando izquierda, derecha, aquí, por acá, así, no, hasta aquí llego. Entonces, creo que eso nos ayuda mucho, ¿no? Claro, llega un momento donde también me gusta dejarme llevar por el instinto. Porque... afortunadamente este personaje, este personaje Cintia, no, tú lo que te vas a ir es a preparando a cocinar conmigo en un ratito. Yo entonces, venga, les cuento, este personaje, por ejemplo, de Leonardo Montalvo, es un tipo que es frustrado en su casa, sexualmente. Y Isadora es como ese volcán, ¿no? Que la provocación. La provocación. Entonces este tipo se va con todo. Látigo, golpe. Lo que no puede hacer con una, lo hace con otra. Exactamente. No, y en mi caso, pues yo realmente Isadora nunca ha conocido el amor. Entonces simplemente está buscando pasión. Es más bien toda esta fuerza, todo este deseo que ella tiene por dentro porque no ha conocido lo que es el amor. Entonces tiene muchas frustraciones también. Viene con una mala relación con su padre. Suena muy interesante. Sí, me suena a una excusa muy buena para revolcarse con el gancho, caballo. Excusa perfecta para que se quede. Que se queden. Nos queda
con nosotros y le sacamos nosotros más información sobre la novela. Vamos a pasar con Anita y con...